Bienvenidos a la segunda semana de diciembre. Para que la aprovechen, los ponemos al día en 90 segundos. ¡Comenzamos! Generaciones de jóvenes, como los centennials o incluso los alfa, se ven atraídos por tecnologías analógicas, gracias a la nostalgia heredada de algo que nunca vivieron y la experiencia de tener contacto con esa tecnología, algo que sucede tanto en la música como en la fotografía. Alianza. INMÉXICO, asociación que representa a plataformas digitales como Didi, Rappi y Uber, exhorta al Congreso de la Unión a dialogar sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada el 3 de diciembre por el Ejecutivo Federal en materia de trabajo en plataformas digitales. La Ciudad de México retrocedió 27 posiciones en el índice global de Findexables sobre el sector de finanzas digitales, ubicándose en el lugar 48, Guadalajara cayó 22 lugares al puesto 174, y Monterrey descendió 40 posiciones hasta el lugar 192. Red Hat contempla que, aunque la inteligencia artificial sigue dominando los debates, para 2025 otros temas ganarán fuerza en la TI empresarial. La automatización y la informática estarán en la agenda de las organizaciones públicas y privadas con un avance más acelerado de la Internet de las Cosas. Un proyecto de ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos a menos que su empresa matriz china se deshaga de él es constitucional, dictaminó por unanimidad un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos mañana con más información del sector TIC.